Que el Señor les bendiga una vez más. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Estamos agradecidos con el Señor que nos permite estar aquí otro domingo más, saliendo al aire, a poder compartir con ustedes otro servicio más. Y en esta noche nos acompaña el hermano Pablo. Y tenemos casa llena, pero vamos a alabar al Señor con unos coros de avivamiento. Amén. Así que me pueden acompañar con sus palmas, con su boca, con todo lo que tenga para adorar al Señor en esta noche. Amén. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré.
Alabanza, hermana Jocelyn y hermano Pablo, hoy han glorificado la presencia del Señor. Te exaltaré, me gozaré desde hoy y para siempre. Dice la Biblia: bendito vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cantos al Dios poderoso. Padre bendito, te damos a ti la honra y la gloria por cuanto tenemos vida y podemos exaltar tu nombre. Tenemos la gracia que tú nos has depositado en nosotros, Padre, para bendecir. Nos pusiste, nos elegiste, nos llamaste para bendecir. Y hoy en tu nombre, como ministro de Jehová, Dios del cielo, bendigo a todos aquellos, Señor, que hoy han dispuesto este momento para escuchar lo que usted va a hablar a su pueblo. Señor, y desde ahora ya se le ha alabado, se le ha cantado y estamos aquí para honrar su presencia. En sus manos depositamos del norte al sur, Señor, del este al oeste. Sean benditos los oídos que hoy nos oyen. Padre Santo, derrama bendición y vida eterna a todos los que han dispuesto, Señor, compartir este momento con nosotros, porque tú desde el cielo emana vida, poder y autoridad y sanidad, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, es una tarde hermosa, poderosa. Hoy es ya el mes de mayo. Estamos justos empezando el mes, hermano, de mayo, donde hay muchas flores alrededor de nosotros. Pero más que flores que adornan esta tierra, la presencia del Señor adorna vuestras vidas y nuestros corazones y nos ha dotado de amor y de gracia. Así que esta noche, esta tarde, aquí en Virginia, estamos desde Washington. Quien saluda a su amigo y hermano Pastor José Llanes, Pastor General de la Misión Evangélica Proyección y Poder, de hecho proyectándonos al mundo entero. Está conmigo mi hermano Jackson Gómez, que ha venido desde Brasil. Hermano, si está con nosotros por muchos años en la congregación y ha sido de buen testimonio, ha sido de un guerrero predicando la palabra, pero esta tarde ha venido para darles un mensaje poderoso, y no solamente en español, sino que también en su idioma natal, ¿verdad? Ese idioma hermoso de Brasil, que es lo que respecta a portugués. Linda expresión que Jackson nos va a dedicar. Jackson, bienvenido hoy. Estamos felices de tenerlo en casa. Aquí, en la iglesia en casa, estamos llegando al mundo entero. Así que, amén, Dios me lo bendiga. Amén, gracias por esta invitación. Estamos contentos en estar en este lugar y queremos saludar en primer lugar a Iglesia Proyección y Poder y decir que sentimos mucha falta de todos, desde el menor al mayor de la iglesia. Queremos decir que amamos a todos, pero tenemos fe en Dios que breve vamos a estar reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero en esta tarde, en esta hora, yo quiero estar hablando en portugués, porque hay también nuestros hermanos que viven en otras partes, en otras naciones, y queremos mandar un saludar, cumprimentar en esta tarde. Amén. A aquellos hermanos que viven en Angola, aquellos hermanos que viven en Moçambique, ahí en África. Amén. Aqueles que vivem na Europa, Portugal, Coimbra, Porto. E também mandamos um saudar essa gente, porque é um povo também que amamos de todo o nosso coração. Existem aí pessoas que estão pregando também o Evangelho e estão também passando por esta dificuldade, por essa luta que estamos enfrentando o mundo inteiro. E também mandar aí saudar em especial ao meu país, Brasil, ao Rio de Janeiro, a toda essa cidade maravilhosa, a esses pastores também que vivem aí e que estão trabalhando também na obra do Senhor, em especial Campos de Goitacazes, onde está aí uma família nossa, a família de minha esposa, a sua mãe, as suas irmãs, seus irmãos que vivem neste lugar. Mandamos aí essa saudação,
em nome de Jesus, porque nessa hora necessitamos estar sempre com uma palavra viva, uma palavra que pode nos dar toda essa alegria no momento de grandes lutas. Mandamos também aí, cumprimentamos também aqueles que vivem aí em Angola, como dissemos, em Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, aí na Guiné Equatoriana, Moçambique, aí São Tomé, do Príncipe de Timor, do Leste, aí em Macau, toda essa gente que fala português, e também em todos os Estados Unidos, onde existe um brasileiro que nesta hora está escutando a palavra do Senhor, porque nesse momento estamos em casa, estamos em off, não estamos trabalhando muito e temos muito tempo para escutar, para ver vídeos, para estar aí involucrado, ou seja, envolvido com alguma coisa. E nessa tarde, com certeza, algumas pessoas estão ouvindo aí nesse momento. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 20, do versículo 19 em diante, e diz assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhe disse: paz seja convosco. Irmãos, nesse momento de luta, nesse momento de tribulação, nesse momento de incertezas, uma coisa que mais tem feito o homem desesperar é a falta de paz. E a paz, irmãos, é algo muito importante. A paz é algo poderoso que todo ser humano necessita nesta hora. A paz é algo precioso, é algo que pode transformar a vida do homem. E você pode me perguntar: mas como eu vou fazer para encontrar esta paz? E eu te dou a resposta, porque a paz é o Senhor Jesus. A paz verdadeira é o Senhor Jesus. Aonde entra é o Senhor Jesus, ele traz a paz. Ele traz a bonança, ele traz a alegria. Não existe enfermidade, não existe doença, não existe mal que possa enfrentar a paz que está no poder do Senhor Jesus. Os discípulos estavam apavorados, estavam desesperados. Nesta hora também, muitas famílias, muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens estão perdidos sem saber o que fazer e estão desesperados. Mas a palavra de Deus diz que Jesus entrou naquela casa e penetrou naquela casa, porque Jesus não precisa de porta e nem parede onde tem, porque esta paz, ela vem de uma maneira especial. Esta paz, ela entra aonde o homem não pode entrar. E esta paz, nesta tarde, ela quer entrar aí neste hospital, quer entrar nesta casa, quer entrar neste lugar de desespero e fazer com o seu coração, que a sua vida seja mudada, seja transformada nesta tarde pelo poder da palavra do Senhor. A Bíblia é muito interessante e a Bíblia diz, de maneiras gloriosas, mais de 9.480 vezes a palavra paz. Em toda a Bíblia, a palavra paz está no Antigo e no Novo Testamento, ordenando que o homem tenha paz, porque a paz, ela cura, a paz, ela te dá direção, a paz, ela põe o seu coração tranquilo no meio de uma grande luta, de uma tempestade, de uma tribulação. Jesus, ele quer fazer que haja paz em seu coração, para que você suporta a luta, o problema que está nesta hora te afligindo a sua vida, essa aflição que você está passando. O Senhor quer trazer paz. Os discípulos estavam cerrados, eles estavam fechados, porque não sabia o que iam fazer lá fora, porque teriam medo. O adversário das nossas almas, o que ele faz é
é meter medo em as pessoas, para que eles não entendam e não compreendam o poder de Deus. Mas nesta tarde, a paz do Senhor, através desta palavra profética, dessa palavra maravilhosa, vai curar, vai sarar a sua herida, vai sarar essa enfermidade pelo poder da palavra del Senhor. Esta é uma meditação pequena para você nesta tarde. Seja aonde você estiver, receba a paz do Senhor. A paz que o mundo não conhece, mas a paz verdadeira que vem da pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu abençoo nesta hora o Brasil, abençoo toda a Europa, todo Estados Unidos, todo presidente que está envolvido em alguma situação difícil, aquela família que está no hospital passando por alguma dificuldade, para alguma luta, nesta hora, receba a paz do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai entrar em sua casa, Ele vai entrar neste lugar e trazer uma esperança. Uma esperança é o que você precisa, porque o homem carnal, ele não pode compreender as coisas que Deus quer fazer. E muito em breve, a igreja do Senhor, a igreja lavada e remida pelo poder do sangue do Senhor Jesus, iremos viver, morar para sempre com o Senhor na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor abençoa todas as nações e abençoa também a nossa igreja Projeción y Poder. Gracias, hermano Jackson, por estas palabras maravillosas en portugués. Y son 210 millones de personas en Brasil que hoy justamente de una manera u otra han recibido el mensaje de Dios y hemos de bendecir al presidente Bolsonaro en estas situaciones difíciles que está enfrentando nuestra nación de Brasil. Así que gracias, Jackson, por haber venido. Es una bendición y continuamos, hermano. Qué linda es a predicar la palabra en diferentes lugares, aleluya, del mundo, con diferentes lenguajes, con diferentes, aleluya, culturas. Eso es algo precioso y es algo maravilloso, donde hoy desde Virginia podemos llegar al mundo entero. Gracias a Dios. Y vamos a ir a la escritura ahora sí en español. El español, el lenguaje que se debe escuchar en el reino de los cielos, creo, sin duda, Jackson. Así, también portugués, pero el inglés y todos los lenguajes, ¿sabe qué? Dios es Dios de todos los lenguajes del mundo. Gracias a Dios por eso. Y vamos a bendecir a los hermanos que han venido hoy. Bendecimos a hermano Carlos Magno, que está haciendo una obra maravillosa con los caballeros. Y así todos los líderes que están trabajando, los ancianos, les bendecimos, que tienen sus luchas, sus pruebas, pero ¿sabe qué? Estamos bendecidos, estamos, hermano, justo en la bendición del Señor este día. Quiero ir a la palabra de Dios. Ahí hoy, esta tarde, me toca hoy el privilegio de llevarle a usted una palabra del Dios omnipotente. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, en el verso 15, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuche este versículo con mucha atención, porque este es mi enfoque y el centro de este mensaje poderoso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Padre, en tu mano estoy. En tu presencia me muevo y en tu presencia camino. Te doy gracias por este mensaje que hoy muchos estarán escuchando, Señor. No solamente en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, Centroamérica y el mundo entero, Europa, Señor, África, Oceanía. Señor, te damos gracias por este momento especial. Hermanos, mi tema esta tarde es mi oración por las redes sociales a usted este día. Mi oración para usted. Cuando el apóstol Pablo
está escribiendo, hermanos, a los Efesios, está justamente, hermanos, hablándoles una palabra de bendición a 1,340 kilómetros, porque este hombre se encontraba, amado hermano, allá en Roma. En Roma era donde él estaba en prisión escribiendo estos versículos poderosos, porque a los Efesios él los amaba con amor. Y cuando uno ama, intercede y clama y busca el poder, la bendición para otros. Yo sé que muchos van a estar escuchando, muchos líderes, y mi oración esta tarde va a ser para usted, para que se levante de ese lugar, para que se mueva en el nombre de Jesús y avance a otro nivel. La bendición de hoy será sobre su casa, porque el malo lo ha querido agobiar, confundir, destruir, mas Cristo le ha dado vida, aleluya, y vida en abundancia. Estamos hoy en el momento justo, porque el salmista mismo, amado hermano, glorificaba la presencia del Señor diciendo: este es el día que hizo Jehová, en el cual me gozaré, me deleitaré en él. No solamente en el día de 24 horas, pero en ese día hay un Señor poderoso, y es el Dios Jehová de los ejércitos. En él me gozo, en él me deleito, y en él tengo vida, y en él soy sano, y en él tengo el poder para reprender la obra de los demonios. Es una tarde maravillosa donde los demonios tienen que temblar por el poder de Dios que actúa en mi vida. El poder de Dios no es un poder, hermano, un poder ahí sencillo. Es poder de Dios para transformación y vida. Escúcheme esta tarde, el salmista decía este versículo con toda potestad, porque él sabía, en primer lugar, que el día trae sus propias aflicciones, sus propios temores, sus propios medios, sus propios miedos. Cada día es diferente. Pero también, en segundo lugar, hay respuesta de Dios para los problemas y las necesidades. Hay dificultades, sí, pero Dios controla todo, porque sabe una cosa: cada día tiene sus propios tesoros poderosos, tesoros de salud, tesoros de tener su esposa, sus hijos, estar en casa, en familia. Es un tesoro maravilloso el tener un nieto. Este día fuimos sorprendidos. Mi yerno estaba cumpliendo sus años de vida, Nehemías Cerrito, y pasó un montón de vehículos, amigos y parientes de él, hermano, pitando con sus carros ahí en su casa. ¿Sabe qué? Ese es el amor, ese es un tesoro que él no se esperaba. Algo que lo motiva a seguir viviendo, porque en esa caravana de carros hay un mensaje de amor poderoso. Hermano, eso es lo lindo que yo quiero predicarle hoy, que la oración, el apóstol Pablo oraba a los Efesios desde lo que respectaba Roma hasta Efesios. Efesios, estábamos hablando de 1,340 kilómetros, amado hermano, de distancia. Mientras escribía la carta, mientras salía esa carta de la cárcel, mientras iba el mensajero para llevarla allá, hermanos, se tardaba por lo menos 4 días de camino, porque iban en burro, iban en caballo, despacio o navegando. Iba, hermano, para que la bendición, cuando los Efesios leyeran esa carta que leímos o que leemos, reciben el mensaje, habían pasado muchos días ya. Pero hoy este mensaje llega directamente hasta Brasil, El Salvador, hasta Victoria, allá en Brasil, hasta El Salvador, hasta Europa, hasta Oceanía, llega este mensaje. Ese es el poder de la tecnología que estamos usando hoy. Por eso estamos aquí esta tarde, porque el poder del Espíritu Santo nos anima, nos motiva a predicar el mensaje de vida. Dice la Escritura, más hermanos, en el Salmo 118, en el verso 19, abridme las puertas de justicia, dice el salmista, y no se le dice a hombre cualquiera, ni un humano, ni un mortal, se la dice al divino y poderoso: ábreme las puertas de tu justicia, porque este es el día que te has hecho para mí. Muchos están pidiendo un favor para ellos hoy. Reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice el salmista: esta es puerta de Jehová
por ella entrarán los justos. Hoy la palabra es la puerta de entrada al reino de los cielos. Usted que anda descarriado y apartado, es un día hermoso y poderoso. Es un día de gloria. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mire cómo el salmista expresa, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor, en el cual me gozo y me deleito en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, o bendiga el Dios poderoso. Esta es una palabra poderosa, hermanos, porque desde aquí oraré por su petición esta hermosa tarde. Desde aquí oraré por esta petición esta hermosa tarde, reconociendo de que tú, Señor, tienes el poder para responder la súplica a tu pueblo. Hermanos, el apóstol Pablo, hablando a los efesios, los quiere motivar. ¿A qué? A que sean personas que acepten las oraciones de los que están, hermano, como pueblo, como hijos, como hermanos, como ministros de los demás, como cabeza de los demás, como gente que tiene cuidado de los otros, como gente que no estamos olvidados porque somos un solo cuerpo, oramos unos por los otros y la oración del uno para el otro tiene grande galardón, tiene grande respuesta en Dios Todopoderoso. Por eso, no nos cansemos de orar unos por los otros. Usted que ha recibido sanidad, ahora es cuando ore por el otro. Usted que ha recibido la bendición de Dios, hoy ore por otro que necesita. Es un tiempo de gloria para los hijos de Dios. Todos los tiempos están en las manos de Dios. Tiempo de enfermedad está en las manos de Dios. Tiempo de miedo, de aflicción está en las manos de Dios. No nos acobardemos, levántese. Hoy se habla de un coronavirus. Hoy se habla de una peste destructora. Hoy se habla de situaciones, hermano, que agobian. Pero una cosa sé decirle, que el cuerpo de Dios lo hizo con muchas defensas poderosas, que, hermanos, rechazan otras pestes. El mismo cuerpo, hermano, está programado para sanarse el mismo, porque Dios así lo hizo desde el principio. Y ese coronavirus no prosperará en tu vida. Ese coronavirus no prosperará porque tu sistema inmundo es más fuerte y reprenderá toda bacteria, todo virus en el nombre de Jesús. Una palabra, hermanos, que quiero animarte esta hermosa tarde. No estamos aquí bromeando y que lo escuchen los demonios. Somos gente de poder y de autoridad y de fe, que creemos en el poder divino, en el poder de lo alto, en el poder de Dios. ¿Sabe que el Señor, hablando, hermanos, a través de la misma escritura, el Señor dice ahí, hermanos, Pablo hablándole a los colosenses, los quiere motivar el Señor en fe, los quiere motivar el Señor en mucha fe? Y Colosenses capítulo 1, del verso 9 en adelante, dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el Señor y en el conocimiento de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de luz. Qué precioso es, hermano, que el apóstol Pablo ora por los, allá, hermano, por los colosenses, igualmente preso, angustiado ahí, pero libre en espíritu para bendecir una vida. Muchas personas que están enfermas animan a los que están alentados.
Muchas personas que están presos animan a los que están libres. Esta es una tarde hermosa hoy para poder con libertad espiritual bendecir a los necesitados, al angustiado. Dios bendiga a todos los que han pasado alguna situación de salud en estos días. Ustedes son fuertes y sigan adelante porque Dios les ha dado vida y vida en abundancia, porque este es el día que ha hecho Dios en el cual debe deleitarse, gozarse, animarse en el Espíritu de Dios. Es una palabra buena, el apóstol Pablo los motiva a tengan fe. A los colosenses, tengan fe, no se debiliten en fe. Yo estoy orando por ustedes desde la cárcel, los animo, los motivo. Yo me he escuchado, he encontrado con personas estando en el hospital y desde ahí orando por los que están sanos, por los que están atribulados y en angustia. Eso es precioso y es hermoso. Mi tema esta tarde, hermano, hoy quiero orar por las personas a través del medio social. Esto es poderoso y es maravilloso. De manera tal que el Señor siempre tendrá un remanente, hermano, fuerte, que se levante para ayudar al necesitado y al débil, al angustiado, al enfermo, al débil, al necesitado, al que está en apuros. Por eso estamos acá. Y en Efesios, lo que estábamos leyendo, amados hermanos, en el capítulo 1, el verso 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Es decir, reconoce él que hay un pueblo que se olvida de dar gracias a Dios. Hay un pueblo que se olvida en estos tiempos de orar. Hay un pueblo que se olvida de dar, hermano, testimonio. Hay un pueblo que está encerrado, cautivo ahí. Pero déjeme decirle que hay un pueblo que está, aunque está encerrado, pero está libre para la gloria de Dios. Por eso estamos aquí en casa predicando. Hoy se han abierto altares. Dios bendiga. Hoy estuvieron en ayuno. En resto, mis hermanos allá, hermano, donde la familia Claros, que de hecho estoy viendo bien claro esta hermosa cámara aquí esta tarde. Estamos en bendición, estamos en victoria, porque la iglesia no está presa, no está detenida, estamos en ayuno. Ya uno levantamos temprano, por supuesto, pero tenemos siempre esa valentía de clamar por los demás, ¿sabe? Y dice el verso 17, el capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. No el apóstol, pero Moisés pidió, Señor, ayúdanos a entender los días. Ayúdanos a que cada día nos dé la sabiduría para entender tus pensamientos, para entender que tú eres un Dios de sabiduría y el conocimiento lo das tú, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, esta hermosa tarde. El apóstol Pablo también motiva a los filipenses y los motiva al amor, porque ¿sabe qué? Necesitamos el orar por los otros, tenemos que tener un amor poderoso. Filipenses 1 del verso 9 al 11 dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia que son por medio de Jehová o por medio de Jesucristo para gloria y alabanza del Dios poderoso. Filipo, hermano, estaba a una gran distancia de Roma y Pablo desde la cárcel de nuevo a los filipenses les escribe desde la cárcel motivándolos en el amor. No desmayen en el amor. Amén. Y en esto conozcan que son mis, conoceréis que son mis discípulos, dijo Cristo, en que os améis los unos a los otros. Esta es una hermosa tarde para poder glorificar el poder de Dios y reconocer que el Señor tiene palabras, aleluya, para motivarlo. Y cuando estas cartas llegaban de un lado para otro, Asia Menor, desde Roma, hermano, pasaban días para que llegara la bendición enviada por el apóstol Pablo. Pero este día, desde este momento, donde tú estás, llegará la bendición inmediatamente. Aleluya. El Espíritu Santo te va a consolar y te va a fortalecer. El Espíritu Santo tocará tu vida. Y yo quiero motivarte a que nos escribas una petición ahí para orar por ti. Porque esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene autoridad. Quiero motivarte que si quieres saludar a alguien, hermano, quizás está en otro estado, en otro lugar, en otro país, puedes llamarlos,
Puedes escribir ahí la petición ahí en pantalla. Recuérdese, es Iglesia Proyección y Poder. Donde queremos realmente, hermanos, bendecir tu vida desde las casas. Pero la palabra no está presa. La palabra sale por esa cámara y llega al mundo entero, hasta El Salvador, allá donde hay una polvazón. Ahorita mismo está un calor fuerte ahora mismo. La palabra tiene un poder maravilloso de llegar, traspasar los límites, llegar, romper, hermano, la barrera del sonido, romper la barrera de la luz. La palabra es poderosa. Alabado sea el nombre del Señor. Esta hermosa tarde quiero concluir aquí, hermano, en lo que respecta, segunda Tesalonicense, capítulo 1, del 11 al 12, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, la palabra no puede caer a tierra. El apóstol está diciendo que él ora para que Dios se glorifique a los de Tesalónica, porque se encontraban en dificultades de, hermano, de doctrinas. Había un grupo de gente y muchos grupos queriendo cambiar de doctrinas al evangélico, a los evangélicos que Cristo les había dado ese amor, esa gracia, esa salvación. Y donde ellos predicaban que Cristo vendría por segunda vez, y la gente decía: eso es mentira. Otros decían: no, Cristo ya viene, vendan todo y viene Cristo hoy. Entonces el apóstol los anima a que crean en el poder de la palabra que él mismo les había enseñado. Esta tarde es una tarde poderosa, y el apóstol nos motiva por el Espíritu Santo, hermanos, a animar a unos y a otros. Pero tardaban días para que la carta llegara a un lugar y la leyeran en otra iglesia. Le dicen: vayan y lean esta carta allá a los de la Odisea. O sea, que iban de iglesia allá, los otros días iban a otra iglesia leyendo esas bendiciones y oraciones que Pablo elevaba a Dios. Pero hoy, desde aquí, bendigo a toda la misión Proyección y Poder. Desde aquí bendigo a todas las misiones que estamos sobre la faz de la tierra y en todo el mundo. De una oración podemos bendecir a tantos como sea posible. Esta hermosa tarde, escriba sus peticiones, y quiero orar por esas peticiones. Hermano, si tiene algún saludo también ahí para alguien, ¿por qué no? Usemos estos medios, conectémonos de diferentes lugares del mundo. ¿Qué le pareciera desde aquí de Estados Unidos a Europa? De Europa a Brasil, de Brasil a Virginia, de Virginia a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a Asia, en Japón. Allá tenemos amistades, allá estuvimos predicando la palabra por un tiempo. Y allá están los hermanos, ahí, hermanos, sirviéndole al Dios Todopoderoso. Quiero esta hermosa tarde, hermanos, ahí un saludo especial a José Alexander Saavedra, amigo y compañero de Carlos Magno en El Salvador, compañero de milicia espiritual. Quiero bendecirlo, pero antes hacer una breve oración para concluir este mensaje. Estamos en tiempo de crisis, en tiempo de angustia, en tiempo de dificultades, pero el salmista dice claramente: Señor, en ti estoy. En ti estoy sano o en ti enfermo, pero no me pasará ni moriré si tú no lo permites, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Amén, Señor. Así que, repitiendo ese mensaje, esa salud especial, hermanos, allá está El Salvador, Centroamérica, le llaman Pulgarcito de América, El Salvador del mundo, ¿verdad? Lleva un nombre poderoso, porque El Salvador es poderoso, hermano, pequeñito, pero poderoso. Saludos, dice, especiales, hermano, y vamos a saludar a José Saavedras,
Alexander Saavedra hasta El Salvador. Allá nos están viendo, hermano, allá por Cabaña. Opico, allá está Opico, mire. Opico, qué pico, ¿verdad? Más grande, Opico. Les saludamos a todos allá. Saludamos a la mamá de hermano también, mi hermano Carlos Magno, sus hermanas. Ahí conocimos esta familia hermosa. Todas las viudas que bendecimos. De hecho, teníamos un video. Quizás lo vamos a pasar ahorita. ¿Por qué no pasamos ese video, José Manuel? Luego vamos a tomar las peticiones. Mientras usted ve este video corto, el tiempo, hermano, hoy, como es domingo, se lo ha alargado un poquitito. Pero vale la pena, creo. Vale la pena. Preste atención. Bendecimos a toda la iglesia, presión y poder. Hermana Ruth, Dios le bendiga ahí, hermano Rigoberto, su familia. Bueno, todos los hermanos, hermanos, sabe que estamos trayéndolos a todos. Es una bendición ahí la esposa de hermano Carlos Magno, José Luis, hermana Iri, Jorgito, los supervisores, Chito, hermano, todos los guerreros y guerreras, jóvenes, los cantantes, allá mi hermano Manuel Nájera, todos los del equipo. Mientras están preparando el videito ahí, aprovecho de saludar, estamos listos. Así me gusta, Dios bendiga en multimedia, hermano. De hecho, está mi hermano Víctor también Velázquez con nosotros hoy acá, hermano. Adelante, mi hermano. Segundamente a ustedes que están en el cuidado de nosotros, hermano. Y le doy gracias porque se acuerdan de nosotros. A la iglesia, Predicción y Poder. Sí, dígale a la iglesia que está en Estados Unidos, Predicción y Poder. A la iglesia que está en Estados Unidos, ¿cómo es? Predicción y Poder. Predicción de Poder, hermano. Amén. Al hermano José. Al hermano José. Yanes. Ya. Y segundamente a ustedes que están en el cuidado de nosotros, hermano. Y le doy gracias porque se acuerdan de nosotros. A la iglesia, Predicción y Poder. Sí, dígale a la iglesia que está en Estados Unidos, Predicción y Poder. A la iglesia que está en Estados Unidos, ¿cómo es? Predicción y Poder. Predicción de Poder, hermano. Amén. Al hermano José. Al hermano José. Yanes. Ya. Es el pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, pues aquí, por parte de Nérida, he recibido su bendición. Muchas gracias, que Dios le bendiga por acordarse de nosotros. Gracias y que Dios lo multiplique grande y maravillosamente, el 100%. Amén. Hermelinda, aquí le hago entrega de los $100 que le manda el pastor Yanes a todas las viudas. Les está mandando ese dinero y quiero decirle algo, que ya le entregamos ahí su dinero. Gracias, pues, gracias. Gracias, Dios lo va a bendecir más. Amén. Gracias, entonces.
Ahorita. Ahorita, hermano. Bien, en esta... ¿Ya? Sí. En esta mañana le doy gracias a Dios primeramente y a esos corazones bondadosos que nos han hecho llegar esta canasta con una bendición, porque solamente Dios es el que pone en el corazón de las personas esto. Yo les agradezco mucho y gracias por acordarse de nosotros. Amén. Dios les bendiga. ¿Qué pastor le dice allá? Sí, pastor, se llama José Llanes, de la iglesia donde mi mami. Ahí él quiso bendecirla a usted por ser viuda, él anda bendiciendo a las hermanas. Así que si quiere decirle algo, dígale ahorita. Ay, gracias, hermano, que tuvo esa gran voluntad de ayudarme, porque usted lo sabe que nosotros aquí somos pobres. Y así es que le doy gracias a Dios. Y a usted, que usted nos ha echado esa mano bendita de poder, que solo Dios es el único que los va a ayudar. Y gracias, hermano. Amén, gracias. Dios la bendiga ahí. Vaya, hermana, ya. Doy gracias a Dios por esta bendición a la iglesia y al pastor José Llanes. José Llanes. A mis hermanas, que ellas se han tomado el trabajo de venirme a dejar aquí a la casa. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a los hermanos que son de tan buen corazón. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga de manera muy especial, porque sabe Dios, hermanos, que sí los necesitaba. Muchas gracias, hermano. Amén. Agradezco primeramente a Dios, porque Dios es el que toca los corazones para poder dar esta clama de bendiciones que Dios, que nosotros necesitamos ahora en día, que estamos pasando esta situación grave, ¿verdad? Y yo le pido a Dios, ¿verdad?, que así bendiga siempre, ¿verdad?, a ese hermano que nos ha mandado esa bendición que tanto lo necesitamos en estos tiempos. Gracias, Señor. Así es, amados hermanos, son testimonios poderosos que nos ayudan a meditar que la religión sin mácula, la religión pura, es aquella de ayudar al huérfano, de hacer la obra, y no queremos que nos mencionen, nosotros no, Señor, no a nosotros la gloria, sino a ti la honra, Señor. Pero nos satisface poder bendecir una vida, y es lindo y es poderoso. Así que vamos a las peticiones, amado hermano, estoy feliz. Le escuchaba una palabra de una mujer que nunca conocíamos, pero por estos medios, qué lindo, ¿verdad?, es poder conocer hermanas nuestras, amigas nuestras, hechura en las manos de Dios. De ahí bendecimos a hermano Giovanni Paz, que siento la paz, hermano Giovanni. Gracias a Dios, usted me testificó esta mañana que Dios la ha sanado, y esa es la misericordia de Dios, y públicamente damos gracias a Dios, que Dios ha hecho una obra perfecta en usted, y damos gracias al Señor. Así también tenemos otra petición aquí, hermanos. María Carmen Riva dice una oración por su amigo José, que está hospitalizado con el coronavirus. Unámonos, hermano Carlos Magno, unámonos todos, aquí vamos a orar, aquí hay un grupo de gente valiente. Padre, nos ponemos de acuerdo con mis hermanos, y los acuerdos usted los bendice. Reprendemos el coronavirus, reprendemos a peste destructora, Señor amado, sobre ahí, Padre José, que está en el hospital. Levántalo, Padre, para tu nombre y testimonio de que tú eres sanador de hoy y por siempre. También tenemos ahí hermana Alba Reyes, hermana, le queremos, le amamos. Oración pide por Porfirio y Delmis González por sanidad. Le llegó también, hermano, el coronavirus. Vamos a reprender, hermano Porfirio, usted no está solo. Hermana Delmis, estamos con ustedes acá. Padre bendito, reprendemos esa obra mala. Reprendemos esa obra del maligno en nuestros hermanos, Señor. Los declaramos libres por las llagas de Cristo en el nombre de Jesús. Con mis hermanos reunidos acá, Padre, y
Hoy, en el nombre de Jesús, enviamos sanidad a mis hermanos y sus hijos por el poder de la palabra. Así oramos, así creemos. Hermano Pedro Rosario, también oración por su familia. Padre, en cobertura por la familia, hermano Pedro, Señor, esta tarde. Él es un hermano de fe y cree y está constante creyendo que tú haces una obra. Padre, extiende la mano hasta Puerto Rico en el nombre de Jesús, Señor. También oramos, hermano, hermana Fátima, Posada, hermana Fátima, le queremos mucho. Saludos, hermano Irene también, Cristal, todos ahí. Dice, pide oración por su familia y en Honduras también por su hija Cristal, ¿está allá? Bueno, Padre nuestro, oramos por mi hermana Cristal, Señor, que extienda la mano de cobertura y protección, Señor. Cuídala ya, esta jovencita, en el nombre de Jesús, que comparta con sus parientes, su familia, Señor. Y oramos por hermana Fátima, que pongas tu mano sobre esa columna, pongas tu mano sobre ese cerebro, Padre, y oro que tú la levantes por la llave de Cristo, tu Hijo Jesús. Padre nuestro, también oramos así, Señor, por lo que respecta, hermanos, ahí, hermano Alcides Cabrera, por sanidad y protección de su familia. Claro que sí, hermano Alcides, sé que sin duda nos está viendo con su esposa, le amamos, varón, sus hijas ahí. Padre nuestro, oramos y reprendemos toda peste destructora, Señor. Oramos, Dios mío, con mis hermanos reunidos en este lugar acá. Padre, que tú eres Dios poderoso para mover tu mano, Señor, de misericordia. Y esta tarde, inmediatamente, Señor, oramos creyendo en protección y en sanidad y que por tu llaga sea esta familia Cabrera, Padre, sana. En el nombre de Jesús, Señor, oramos con todo el corazón ante tu presencia. Padre, creyendo estamos, Señor. También oramos así, hermano, por mi hermano Ricardo y Lolita Martínez, allá en Wichester, hermana Loli, le queremos ahí, hermana Verónica, Hugo, todos allá les bendecimos. Oramos ahí por Lolita, en el nombre de Jesús y Ricardo. Padre, protégelos en el nombre de Jesús. Padre Santo, mueve tu mano misericordiosa, tu mano poderosa, tu mano fiel, Señor. Usted dijo que sanaría. Y no dudamos de tu palabra, Padre, que usted es sanador. Sane, mis hermanos, Padre, y por tus llagas los declaramos libres y sanos, Señor. Amén, Padre. También oramos así, hermano. Mire qué bonito esto, hermano, estar aquí en este medio poderoso. Por hermana Joana Valenzuela, oración por Félix. Allá por Félix James, por sanidad, por COVID-19. Padre, reprendemos todo COVID-19 en Félix. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, deshacemos por la palabra y oramos en protección, Señor amado, a Félix, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Así es, amados hermanos, si entra en otra petición el día jueves, recuérdense que a las 7 de la noche estaremos, si es que Dios lo permite, por este mismo lugar, Iglesia Proyección y Poder al Mundo. Así que damos gracias a Dios a todos los técnicos que han venido hoy para compartir con nosotros aquí, hermano, a este culto poderoso. Dios bendiga, hermano Tony, ahí Tony Mejía, que está con el grupo de su reunión. Qué bueno, un grupazo poderoso, les bendecimos, hermana Delcy, a Tony Martínez. Bueno, hermano, todos los hermanos, hermana Herminia, les queremos, les amamos, en el nombre de Jesús. Y que la pasen bien. Es mi bendición. Cualquier cosa, estamos aquí para servirle. Mi teléfono ya lo conocen ustedes. 703-585-1605. Búsqueme, hermano. Estamos con la ayuda de Dios para hacer la obra juntos. Aquí es un solo hombre. Eso les he enseñado. Y eso es lo que hemos aprendido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él oró por todos nosotros. Y por eso que estamos en la gracia de Él. Dios les bendiga a todos y será hasta el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Hoy, perdónense, nos alargó un poquito, pero vale la pena. Vale la pena. Dios me les bendiga y muy buenas tardes.